Hola amigos, bueno, vamos a ver las temperaturas que tiene el rey con la cámara térmica FLIR One. Aquí vamos a la bomba de acá. La fuente Silverstone. El centro de los fanes, los rotores de los EK Bardar. Todo lo que está naranja o amarillo fuerte es mayor temperatura. El chipset de la ASRock. Ahí está recalculando. Bueno, vamos de nuevo. Aquí tengo el Toshiba NVMe con el disipador EK solo arriba. La EVGA Kingpin. Helada porque tiene un waterblock, solo un poquito caliente en la zona de los de donde están los conectores. Vamos a ver las memorias, las Galax, el bloque. Por ahí atrás vamos a ver eso en color muy fuerte amarillo. Son los reguladores de voltaje de la motherboard en 60 grados. Recuerden que tengo un 7980XE Extreme, 18 cores, 36 threads, por tanto fuerza el chipset muchísimo. Aquí tenemos en otro amarillo muy fuerte, 55 grados, el otro NVMe, igualito el Toshiba. Han bajado 10 grados desde que hice todo el cambio que les estuve contando y mostrando en la página. Vamos a ver el centro de los ventiladores Alpha Cool, 37 grados en los rotores, 28 grados, 37. Y el Predator, el Acer. Esta cámara tiene una distancia larga, podemos apuntar y ver las temperaturas. Allí arriba está enfocando el router de fibra óptica de Antel. Bastante calentito, con casi 44 grados. El teclado, el Corsair. Por ahí atrás vamos a ver las temperaturas del transformador del Predator. Y volviendo al rig. Los más calientes son los VRMs, el chipset y los SSD NVMe. Aquí abajo tenemos los SSD SATA. La parte de la bomba, ahí va a recalcular. Miren qué bueno cómo se ve el calor en el radiador atrás. Tenemos las cajas, las autoamplificadas, que obviamente la parte que va a calentar es donde está el amplificador, ¿no? Como les decía, desde lejos puedo tomar perfectamente la temperatura. Estoy a unos metros. Aquí estoy otra vez en el router. Vamos a enfocar una lámpara LED a ver qué tal. Impresionante, 80 grados. Y vamos a enfocar una lámpara de las otras a ver si la podemos lograr. Estas calientan muchísimo. 60 y pico. Bueno, gente, les quería mostrar un poquito. La verdad que esta FLIR One Pro es realmente impresionante, mucho más rápida que la generación 1, la primera que tuve. Y
La diferencia es la calidad de imagen, más resolución y la distancia a la que se pueden tomar las mediciones. Bueno, los dejo por aquí y nos estamos viendo en el próximo video. Que pasen bien. Chau, chau.